Con el corredor de Francisco Morazán y Comayagua. Igualmente estamos en la zona central, todo el Valle Central, 92.7, Comayagua, Siguatepeque y La Paz, 106.3 para Choluteca y el departamento de Valle, frontera con El Salvador y con Nicaragua, 88.9 para San Pedro Sula con Radio San Pedro, y estamos en 99.9 para La Ceiba, departamento de Atlántida, gracias a Dios, e Islas de la Bahía. Y la frecuencia que también tenemos en el Aguán 94.5. Integrados. Estamos en Facebook. Ya estamos, ya. Ya estamos en el Facebook Live. Gracias a Dios, muchas gracias a Dios por encima de todo, que nos permite, mira, andamos bien protegidos. Nos han regalado ahí unas gorras para protegernos. Tenemos que usar unas máscaras también para protegernos con ese tema del COVID, hombre. Estamos protegiéndonos, mira. Andamos siempre en nuestro gel de mano. Perfecto, aquí estamos con nuestro gel, separados, bien separados. Ah, este es el mío. ¿Cómo es que dejé aquí? Mira que estoy bien, ya tengo dos en vez de uno. Así que mira, perfecto, Ariola, micrófono. No sé quién lo ha usado o quiénes la han, si es hombre o mujer lo han usado, y aquí nos protegemos todos. Chale, chale, el micrófono, Mauricio. Mira que ya tiempo no terminaba con gorra, hombre. Gracias a la gente que nos ha regalado esta gorra. Qué bonita la gorra que nos regalaron, hombre. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Fernando, bienvenidos a todos por un día más y aquí estamos para debatir en este su programa Extra Liga. Perfecto, hoy, señoras y señores, varios temas. A ver si le quitas el volumen ahí, por favor, a la transmisión de Facebook. Quítame el volumen para que quedemos bien con la transmisión que estamos originando a través de la plataforma de Facebook. Estamos nada más con la página de Radio América y la página de Extraliga con la que vamos a entrar. Extraliga, así que ya estamos con la América. Vamos a ver aquí, la vamos a buscar. La página de Radio América, La Poderosa, arroba Radio América HN, para tener esa conexión interesante con el público. Les quiero recordar que nuestras líneas telefónicas son el 2290-4934, 2290-4935. En todas esas líneas, Mauricio, se pueden comunicar con nosotros y además nos pueden escribir al 94-57-80-83. Ahí está. Ahí pueden escribirnos, enviar mensajes de audio, mensajes de voz, mensajes de texto. Pueden interactuar con nosotros si no tienen la posibilidad de hacerlo de forma directa a través de nuestras líneas. Así que perfecto. Estamos con muchos proyectos, gracias a Dios. Quiero también decirles que ya el lunes va a estar con nosotros la destacada periodista Melissa Andino. Melissa Andino, que la extrañamos, pero anda con unos eventos de imagen en las marcas que ella trabaja y entonces siempre apreciamos, nos hace mucha falta. Y ya el próximo lunes va a estar con nosotros la destacadísima periodista Melissa Elizabeth Andino, que es parte de este programa. Importante el programa, así que la gente que está por acá siempre para nosotros es importante. Varios temas. Andy Nájar sonando para el Olimpia. Este es un bombazo que se dio ayer. Rodilla de queso le llaman algunos el niño de vidrio. Andy Nájar, este jugador sureño que se fue Qué buen a jugador, Orlando, pero muy buen muchas jugador, lesiones. pero pasa lesionado. Estuvo en Pasa en muy Los lesionado. Ángeles DC Sí. y no, el técnico lo separó porque solo pasaba lesionado. Pasa lesionado. Entonces, fíjate que esto ha generado un debate en las redes sociales, porque hay muchos aficionados del Club Olimpia que no se ilusionan con el fichaje del futbolista Andy Nájar. No por sus condiciones, porque todos las conocemos. No, no es por eso, sino que no se ilusionan porque este futbolista pasa lesionado. Pero que es cierto, ayer tuvimos información que el Olimpia está negociando el fichaje de Andy Nájar. Este jugador ha sido también mencionado en la órbita de varios equipos. Se le menciona también en la prensa mexicana con el León, el equipo que dirige Ignacio Ambriz. Sí que lo mencionan en México Oh, y está mencionado aquí con el y Olimpia, también lo pero mencionan con el Olimpia, lo mencionan también con el Björn de Bélgica y también con el Standard de Lieja. Le andan buscando un acomodo al empresario a este jugador. Ya quiero saludar a los amigos de Liga de Honduras, Olvin López, nos ve desde Comayagua. Fíjate que ya no usaba gorra, yo, hombre. Yo cuando estaba allá en el Paraíso, en Dalí, el Paraíso, cuando estaba Hipote,
Fíjate que me gustaba usar gorra. Sí, me gustaba. Sí, algunos la usan así. Yo en Facebook usaba gorra. Algunos la usan así, mira. Sí. Algunos la usan así. Aquí entre ellos, Alberto Verde. No, así la usan. Trabaja un ratito ahí para que. Mira, así la usan algunos. Pero yo no, yo la uso así. Mira. Allá el Cipótete en Dalí usaba gorra. Usaba gorra, sí usé gorra. Además, yo fui presidente de los movimientos estudiantiles en Dalí y también en la universidad. Y en los movimientos estudiantiles se usa gorra. Yo en Seiba usaba más gorra, Orlando, porque acordate que allá el sol más fuerte, sí. Allá era diferente. Mira que lo que dice Marvin García es que esta gorra me la dio Juan Orlando Hernández. No, hombre, Juan, está. Dijo que era quien me regaló esta gorra, es un empresario. No regaló un par de gorras, hay cuatro gorras ahí. Y fíjate que me regalaron también, ¿cómo se llaman los protectores de máscara? Que son como unas máscaras de para también anti-COVID. Caretas. Me han regalado unas caretas, fíjese. Ahí las voy a regalar aquí, que me las han obsequiado. Saludos para Lícida Caballero Ayala, que es del programa de Virginia. Olvin López nos está viendo en Comayán, hombre. Saludos ahí para Olvin López. ¿Cómo les cae esa noticia, hombre, de Andy Najar? Y la posibilidad de que vaya al Olimpia, Andy Najar. El hombre de vidrio, no, es que no lo cuestiona, ya te dije, no le cuestionan sus condiciones, sino que se lesiona mucho. Pero puede ser que ahorita con Olimpia. Se lesiona demasiado, Andy Najar. Llamada, vamos con llamada, buenas tardes. Hola, tengo llena esta mensajería, hombre. Hola. Cortó la llamada. Ya tenemos un mensaje por WhatsApp. En el 2290-4934 y 2290-4935. Mira que aquí tengo y voy a anunciar quién es la persona que se va a ganar esta camisa del Motagua. Ah, original. Camisa del Motagua para mujer. Así que hoy vamos a anunciar quién se la gana. Vamos con una llamada. Permitime, Mauricio, que la gente aquí se activa. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, buenas. Yo hablo de Comayagua. Comayagua, me escuchamos, bienvenido. ¿Quién? ¿El qué pasó? El aire, la radio se fue del aire. No está en el aire. Perfecto, ya no, ahí no podemos hacer nada. Lamentablemente yo no soy el dueño y yo no puedo hacer nada. Gracias por reportarlo. Esto ya son cuestiones aquí meramente de la empresa y yo no puedo hacer nada. Ahí es cuestión ya de la parte de mantenimiento que le dan a las radios. Así que lo lamento por los amigos de Comayagua que no tengan señal. No tenés idea de la cantidad de gente que se queja aquí, que no están en Comayagua, que no están en Juticalpa, que no están en Choluteca. Y la gente quiere escuchar los programas. Sobre todo este programa quiere escucharlo. Pero no lo pueden escuchar porque la radio está fuera del aire en Comayagua. Tenemos un mensaje, Orlando, por WhatsApp. Buenas tardes a todos. Sí, dale. En cabina, Ponce, esta página que te escribe a ustedes sí tiene buenos contactos en TVC, ya que lo que estaban diciendo ayer es cierto. Saludos siempre, les escucho desde San Pedro Sula. Bueno, Lícida dice que es un buen jugador para el León, nos está escribiendo ella. Siempre es bueno que nos escriban de dónde nos llama, de dónde nos mandan los mensajes, porque no sabemos de dónde recibimos mensajes a través de Facebook. Hoy estamos distintos porque estamos con gorra, así que si no me conocen, mirando con gorra y mascarilla, y además estoy separado con distancia física por el tema de la propagación del COVID, que ha habido un rebrote de COVID. Tenemos otra aquí. Dice, adelante. Dice, Orlando, para usted, ¿cuál sería la posible alineación del Olimpia? El Olimpia, su posible alineación, bueno, puede ser Mendiva en la portería, lateral derecho Maylor Núñez, los centrales Riverón con Jonathan Paz, y lateral izquierdo puede ser Iber Alvarado, puede ser Javier Portillo, es que no sé, la verdad, cómo está Iber Alvarado. Chama Córdoba también. También está Chama, y en el medio campo tienen a David Flores, vamos a ver Alan Vanegas, está Alan Vanegas, que puede ser titular, sí. Tienen a Edwin Rodríguez, vamos a ver qué va a pasar con Michael Chirino, si al fin juega, o José Mario Pinto. Y en ataque tienen ahí a Eddie Hernández, tienen a Lorenzo y Arboleda. Arboleda. Y vamos a ver qué más. Y los que lleguen ahora, no, pues pueden jugar 11. Sí, el conjunto 11. Sí. 11 jugadores. Entonces, habría que ver realmente por cuál. Acuérdate que hay 10 lesionados claves que no van a jugar ahorita en Olimpia, como es Carlitos Pineda. Sí, por eso no lo mencioné. Ni a Jorge Álvarez no lo mencioné, ni a Pineda, porque no están disponibles. Sí. Saludos a toda la gente que está activa. Atención, porque siga enviando mensajes. A través de Facebook, porque vamos a sortear la camisa del Motagua. Mire qué bella esta camisa, que hoy la llevé yo a un evento y me la querían quitar, hombre. Me la querían, que esta camisa para el día de los enamorados quedaría uno, queda nice con la novia, mira, esta camisa de esto es una camisa para mujer, es una camisa especial para mujer, así que aquí la tengo y hoy vamos a sortearla. Entonces,
Saludos de Choluteca, Morga Duarte, Jorge Luis Midense, ya está fichado, Alan Varela con el Olimpia, perfecto. Nos está viendo Giovanni Ayala, le mandamos un saludo. Carlos Fonseca, Orlando Ponce, mi próximo diputado, ¿cree que el Olimpia contrate a Andy Nájar? Es probable. Y voy a escuchar acá, ¿qué opinan ustedes sobre el fichaje de Andy Nájar para el Olimpia? Fíjense que a mí me escribieron, lo que pasa es que yo no estoy tan activo ahora con el tema de estar contestando o escribiendo mucho en redes. Es más, gente que he dejado hasta de escribir en el diario 10. Porque no tengo tiempo. Sí, porque fíjate que referente al tema de Andy Nájar, mira lo que te ponen aquí, Ponce. Saludos, y a su compañero, nosotros como aficionados del Olimpia, no nos gustaría tener a Rodillas de Queso en el equipo. Imagino que le dicen a Andy Nájar a Rodillas pero de Queso. Pero mira, y aquí más se pueden referir, es de que estamos hablando. Sí. Draxler Blake, claro, Andy Nájar es un buen jugador, habrá mucha competencia y prepararse para pasar sobre el América de México. Roger Padilla, saludos Orlando Ponce, quiero la camisa, soy Motagua, vivo en la colonia Flor del Campo. Saludos amigos, saludos para Roger ahí en la Flor del Campo. Francesco Escaramuza, hermano tuyo. Sí. Andy Nájar es un cohete quemado. Miguel Martínez, soy Ana Sofía Martínez, mi hermano, y quiero participar con gusto. Gabriel Rodríguez, Nájar es un buen jugador, pero es un jugador inestable. Hoy sí, mañana no. Luis Janssen, la pelota mexicana era la estrella. Bueno, no sé a qué se refiere. Frelin Chinchilla. ¿Qué jugadores contrató el España? Bueno, el España contrató a Ramiro Roca. A ese argentino, Alejandro Reyes, Franco Flores también es ese argentino. También contrataron a Alejandro Reyes, que llega del Olimpia, y también ha fichado a Cuayer Elvira. Jason Mejía llegó de la Real Sociedad, y un mexicano que se llama Omar Rosas. Esos son los jugadores que ha fichado el Real España. Saludos para el mejor periodista deportivo del país, lo quiero ver en un programa usted solo. Miguel Martínez. Ya va a llegar José por la camisa, no tengo idea quién es José. Bueno, es José Martínez el que ganó la camisa del Motagua. Ayer. Tiene que venir hoy. Sí. ¿Sabes qué me dijo el capo? Que la quería para él, me dijo el capo. Saludos para el capo Jimmy Cruz, qué buena onda el capo. Así es. ¿Cómo se la pasa? Saludos con el capo, sí. Y vivimos una gente, estuvimos ayer con la gente de la liga, mira qué cariño que me marcó. No, no, es increíble. Un ayer, viste ayer con la gente de la liga de la Ramón Amaya. Indiscutible. Esa gente, cómo me quiere. Y el domingo en la final, Orlando. Y estoy invitado especial de la final. Sabes que creo que va a haber más gente en esa final que en el estadio de la liga. 5.000 personas esperan, amigo. Desde la tarde en la Ramón Amaya Amador. Vamos con audio. Adelante. Óigame, de verdad que todos ustedes son grandes olimpistas, pa. Todos ustedes son grandes olimpistas y al Olimpia todos los campeonatos se los han regalado. Es raro el campeonato que lo ha ganado a Olimpia. Bien, bien, bien. La mayoría de los ha robado los campeonatos. ¿Cierto o falso? Son raros los campeonatos buenos que ha ganado Olimpia. Son raros. Y ahí todos se los han regalado. No nos hagamos bola, pa. Bueno, para empezar, yo no soy Olimpia, sí. Número uno, yo no soy Olimpia, no lo soy ni nunca lo seré. Número dos, si me hacen un cuestionario, un examen de selección múltiple, el Olimpia, ¿cómo ha ganado sus campeonatos el Olimpia? A, se los ha robado todos. B, en algunos los ha ganado bien y otros se los han robado. C, todos se los ha robado. Todos los equipos tienen torneos que los han ganado bien y mal. Porque han habido malas decisiones, todos, Olimpia, sí, Motagua, España, claro, todos han tenido ayudas arbitrales y han sido perjudicados, así que ahí estamos. Ponce vio la contratación del Honduras Progreso, no sé a cuál se refiere. Juan José Castro, Ponce Morazán, que no se me olvide apuntarme, soy Carlos Roberto Osejo. ¿De dónde, Carlos Roberto? Alberto Núñez, el niño de vidrio, me gusta ese apodo, sabía quién le puse yo el niño de vidrio, en las transmisiones. Avilán Solís, ¿te acuerdas de Avilán Solís vos? Delantero que tuvo Motagua, sí, Avilán, sí, Solís, que, y le marcaba goles a tu equipo, sí, el Olimpia. Sí, ya le marcaba goles. Sí. Endami, ¿cómo mira el Motagua para esta temporada? Tengo mis reservas, Endami. La verdad que tengo mis reservas, tengo que verlo rodar un par de partidos ahí porque tengo reservas con algunos fichajes del Motagua. Quiero decir, este programa no es del Olimpia. Aquí empezamos hablando porque una noticia que ha tenido impacto ha sido la de Andy Nájar. Y justamente le estamos preguntando a la gente qué opinan ustedes del posible fichaje de Andy Nájar para el Olimpia. O sea, si genera buenas sensaciones, si no, porque en las redes sociales ha habido de todo. Así es, y de los fichajes de Motagua, Orlando, creo que Jesse Moncada va a reventar, Orlando. Creo que es la oportunidad para él. Sí.
Sí. Haber salido el Real de Minas y haber llegado a Motagua, creo que va a ser una gran oportunidad para él. ¿Va a jugar más? Sí. Sí. Claro, no van a jugar todos para él, acuérdate, pero sí, creo que va a tener la oportunidad ahí bastante. Fíjate que se mira más cuando uno así, hombre, con gorra y con mascarilla. Se mira más hipótesis. Solo me va a poner los lentes, tengo unos anteojos piqueteros que le dejan a Endalí, me los voy a poner. ¿Cómo te los anteojos de colores, Orlando? Tengo varios anteojos, yo era coleccionista de anteojos. Ah, ok. ¿Cuándo jugará la selección mayor? Saludos desde Tegucigalpa, Yolani Ayala. El 24 juega la selección contra Bielorrusia. El 28 en Bolsó, contra Grecia. El 28 contra Grecia en Salónica. Marzo, sí. Wilmer Reyes dice que, bueno, quiere que le hagan las pruebas físicas a Andy Najar, primero para contratarlo. Liga de Honduras nos vuelve a mandar aquí la sí, ya los tenemos, Liga de Honduras. Muchas gracias, Liga de Honduras es un fan, la verdad que yo le agradezco, porque este hombre pasa... O no sé si es un hombre o una mujer, pero pasa pendiente de todas las transmisiones de los partidos de la Liga Nacional. Y lo que él dice es correcto. Un mensaje ahí para a que sea un masajito ahí, el de Ronald Mejía, disfrutar lo que haces, disfrutar. También dice Eric Quintanilla Ponce, ¿quién apunta para ser campeón del torneo para usted? Creo que Olimpia, Motagua y Real España. Maratón no miro con más dudas, aunque ahora ya fichó a Emilio y fichó también... Bueno, pongamos los cuatro grandes, Orlando. Sí. Para que no vayan a resistir los maratones también. Sí. Pongamos los cuatro grandes. Alexis Flores, Ponce, que se sabe de Maidana, sigue en el Olimpia. Maidana sigue en el Olimpia. Este jugador perdió la confianza del técnico. Este hombre, Pedro Trollio, decidió mandarlo a la banca. Y después cuando se recuperó, no lo puso a jugar. Ya no quiso descomponer el equipo. Y yo creo que estos extranjeros, voy a decir una cosa acá, porque van a pensar que esto es un comentario xenofóbico mío, xenofobia, odio a los extranjeros, pues si alguien no sabe qué significa xenofobia, yo no soy xenofóbico, pero los extranjeros del Olimpia dejaron mucho que desear, tanto Garrido como el otro que se fue, que estuvo becado, Cañete, un paraguayo que jugó apenas... Jugó muy poco, creo que no jugó un partido, dos partidos, creo que jugó. Sin pena ni gloria, y los otros que también... dejaron mucho que decir. Pero yo creo, Orlando, que el bajo nivel de Garrido, Orlando, vino porque tuvo poca participación. Se cayeron y estos jugadores, hay que meterles presión ahí en el Motagua, claro. Pollo Suazo, meterles presión ahí a estos extranjeros de Motagua, Galvaliz, relajado, cómodo, el otro, Cruceres, ese cayó al final. Sí. Él no volvió a marcar, y también el otro, Roberto Moreira, meterles presión, es que la gente a veces se acomoda, está como en una zona de confort. Y esos jugadores marcaban diferencia, no la marcaron con el Motagua, y eso le afectó a Motagua en sus objetivos. Pollo Suazo, Pedro Atala, meta la expresión ahí a estos jugadores extranjeros de Motagua, porque el cierre que hicieron fue espantoso. El único que yo destaco es al portero, Ruggier. Sí. De ahí los demás, estos jugadores, yo creo que deberían tener un torneo más, y si siguen relajados, así como lo vi, corten. Sí. Llega a su ciclo, así es. Tenemos un audio, ¿no? ¿Lo ponemos? Vamos con un audio. Vamos. Muy buenas tardes ahí a señores de Estrella. Saludos. Lamentando que se terminó el debate porque el nuevo compañero Morazán ahí es caja de resonancia, pero no debate nada. Eso era lo que quería Orlando. Ya el programa no tiene la misma influencia. Saludos amigos, busque el amigo ahí, hombre, el pomponero ahí de Coito y de Troglio, búsquelo ahí, en algún lado lo va a poder encontrar. Yo con pomponeros y con desleales no trabajo, y yo lo dejé bien claro eso, la deslealtad, la mentira y la gente pomponera no trabaja con eso. Yo debato también y doy mi opinión. El hombre, acá no, yo no tengo por qué decir lo que tiene que decir, así que perfecto, pero yo con pomponeros y pomponeras no trabajo, no, o con gente desleal. No, joder, con la porra desleal yo. Pedro Díaz, y que los han corrido en todos los trabajos que han estado, por cierto. Pedro Díaz, si los jugadores de extranjeros de Motagua son los mejores, no. En algún momento, Pedro, destacaron, pero estos jugadores se vinieron abajo. Matías Galvaliz, cerró mal, Moreira tampoco, perdió el puesto, y si tuvieron un momento de hacer goles. Pero no es de descartarlo también, hay que darle otra oportunidad a este campeonato. Mire, porque era que hay gente que se las tiran de que son grandes periodistas, y los corren de las empresas y yo no los miro en otro lado, y los miro sin trabajo. ¿Qué era eso? Bueno. Contame vos, ¿no? Dame alguna opinión tuya. ¿Por qué era que no los contratan con lo mismo? Porque se creen grandes y... Y no son y ahora ellos se creen grandes, pero no lo son. Grandes solo Dios. Sí, es el único. Dios es el único. Y ahí yo no soy grande, yo soy gatete. Vale, no hay problema. Pero no se te quejen las tiran de grandes. Pero nadie los contrata. Sí. Ahí andan pidiéndole dinero a los directivos y a los técnicos y pidiendo gasolina. No, hombre, falta de dignidad. Tenemos otra audio, Hernández. Vamos.
Hola, hola, ¿qué tal, Ponce? Hola, un gusto. Un placer saludarle desde Cincinnati. Saludo para su compañero ahí, creo que es nuevo, ¿no? Sí, hombre, nuevo, el amigo. ¿Cuánto tiempo de seguirlo, Ponce? ¿Unos qué? Unos 2 años, creo, de seguir el programa. Y la verdad que no duran los pupilos ahí, ¿verdad? El que... Bueno, saludos, Ponce. Con respecto a este tema de Andy Najar, ¿será que los dirigentes de Olimpia están ciegos, son? ¿Están ciegos esta gente de la Olimpia o no visualizan al futuro? Porque Andy Najar es un jugador que pasa lesionado, Ponce. Es un jugador que si llega al equipo a lesionarse, está lesionado. No sé, pero la verdad es que la dirigencia del Olimpia, no sé qué está pensando, si ellos o si es verdad que están negociando la llegada de Andy Najar. La verdad que eso sería un fiasco, la verdad, que llevaran a Andy Najar a jugar al Olimpia si solamente pasa lesionado, lastimosamente por él, porque es un excelente jugador. Saludos, Ponce. Saludos, hombre. Los que no trabajan conmigo son por deshonestos, desleales, pomponeros o haraganes. Esos no pueden trabajar conmigo. Y los que no lo son, han habido excepciones, tal vez han tenido mejores proyectos. Saludos para Edwin Castro, hombre, pasarla muy bien ahí, hombre. Aquí te vamos a mandar un pedido de lo que estamos pidiendo. Y la vez que antes nos escucha, ¿verdad? Desde Cincinnati. Cincinnati, Estados Unidos, saludos. Está haciendo frío ahí ahorita. Stanley José Caballero, hola, buenas tardes, Ponce. Hay una cabina en San Pedro Sula, no estoy de acuerdo con la contratación de Najar. Mucho se lesiona. Zelaya, a eso lo tiene miedo Ponce, dice, hablar del Olimpia. Ah, no, hombre, Zelaya, ¿por qué va a tener miedo de hablar del Olimpia? Lícida Caballero, Olimpia solo con hondureño ganó. Vamos, eliminaremos a la América. Saludos desde Chicago. Wally Oseguera, saludos para Wally, que está pendiente del programa. Y mira, Edwin, yo puedo decir aquí lo que yo quiera. Vos no me tenés que decir a mí lo que yo tengo que decir. Vamos con una llamada. Hola. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Un gusto saludarlo, ¿qué tal? Igual, un gusto escucharlo. Dele. Para esos que estén en contra de Andy Najar, yo creo que el muchacho necesita alguien que de verdad lo apoye, pues un equipo que lo apoye. Sí. Y si se lesiona, hay 4 cambios, y entre titulares se lesiona, hay 4 cambios más, de lo contrario, pues hace la prueba. Si el Olimpia quiere poner el dinero en él, que los olimpistas aceptemos y ya estuvo, pues. ¿Cuántos han ido de otros equipos al Olimpia que no se les mira, que no se miran como buenas contrataciones, pero al final terminan siendo buenos? Así que hay que darle la oportunidad a nada. ¿De dónde llama? Bueno, ya cortó la llamada. Tenemos otro audio, Orlando. Sí, vamos a escucharlo. Usted comenta con el periódico de lunes también. Usted no se podría decir que el más profesionalmente de Montagua. Bueno, perfecto. Me gustaría también que lo diera. Me gustaría que lo diera por el pronóstico. Sí, perfecto. Yo quiero que me gustaría que lo dieras vos. O sea, hay gente que le gusta solamente criticar, pero no da el pronóstico vos antes de que empiece el campeonato. Yo no puedo dar un pronóstico de Motagua porque el equipo ha tenido demasiados cambios en su composición. Es un equipo que contrató a Diego Rodríguez del Real de Minas, a Oscar García del Real de Minas, José Moncada también llegó del Real de Minas, Iván López llegó del Real España, el Chino López. Igualmente contrataron a Moma Fernández, que estuvo los últimos años jugando en Uruguay, en el Cerro Largo y en el Fénix. El Motagua ha hecho 7, el Camellito Delgado, varios fichajes. 7, 8, y entonces fichajes. Estos fichajes hay que verlos rodar para ver si logran adaptarse a lo que Motagua quiere. Creo que lo más pero si alguien dice que es gallo, pero si él es gallo para dar pronóstico, y como dice que yo hablo con el proyecto, del pronóstico vos y decime qué equipo va a ser campeón. Pero me lo decís hoy, o el día previo que empieza con UPL Motagua. Pero solamente estar cómodo, viendo que alguien da un pronóstico y se equivoca para después estar diciendo que habla con el periódico del lunes. Entonces, si vos tenés claridad con el tema,
dame el pronóstico vos y decime qué equipo va a ser campeón. Yo lo anoto acá y te hacemos una caravana, el equipo que digas, y te montamos una caravana. Yo no digo los pronósticos solo por decirlo, ni tampoco me dedico a ser pronosticador, porque los pronosticadores son los que están ahí, que pronostican el tiempo. Yo hago análisis de los equipos y considero que hay que ver a Motagua con estos refuerzos, porque realmente no sé si estos refuerzos que ha llevado Diego Vázquez, todos van a ser titulares, si van a funcionar bien, si no van a funcionar, no lo sé, porque hay que verlos con la camisa de Motagua. Entonces, si fuera el mismo equipo, sí. Cuando estaba Emilio, los Crisanto, Félix, Wilmer. Sí, porque ya era una base que tenía. Y Rubino Castillo. Por ejemplo, ahora hay que ver a Motagua el funcionamiento de este equipo, ahora que no tiene a su goleador histórico, Rubilio Castillo. En un momento dado, que Rubilio Castillo no estuvo en el Motagua, se sentía la ausencia de este jugador. Motagua no encontraba ni en Roberto Moreira, en ese caso, ni en Marco Tulio Vega, los delanteros goleadores que el Motagua necesitaba. Ahora vamos a ver a Motagua. Si Roberto Moreira, Clúcer y Marco Tulio Vega pueden sobrellevar ese peso para que el Motagua siga siendo un equipo altamente goleador. La cuota de goles que le aportaba Rubilio Castillo, el jugador ahora del Royal Party de Bolivia. Entonces, no puedo asegurar eso. Yo creo que me entienda el aficionado que llamó. Yo lo voceo porque él me vocea. Entonces, si me vocea a mí, yo lo voceo también. Si usted considera, usted me puede dar un pronóstico, me dice, mire, Ponce, el campeón va a ser este equipo. Y usted adivina, le hacemos una caravana. Pero solo criticar, no así se puede. Solo criticar, no, así es. Cándido Herrera, saludos, buen programa, Ponce, los miro en Trenton, en New Jersey. Olvin López nos está viendo en Comayagua, quiere la camisa de Motagua. Alexander, los equipos de Honduras que califican a CONCACAF Champions, solo da lástima y vergüenza. No comparto, el Olimpia tuvo un buen papel. La última vez que enfrentó, eliminó a Seattle Sounder, eliminó al Impact Montreal. Yo no puedo decir eso del Olimpia. Lo siento por don Alexander, pero anda perdido. Porque el Olimpia tuvo una buena participación, no dejó una buena sensación ya en el partido contra Tigres, sí, y el segundo partido no. contra el Impact Montreal. Ahí ya no. No, dejó una pobre impresión. Marvin García, apoyemos al Catracho. Peor es que un extranjero llegue solo a estar sentado. Bueno, saludos ahí para él, y yo te voy a regalar una también, ahí te la voy a poner en vivo, ahí, y te la voy a poner, ya sabes por dónde. O.M. Matute, todos sabemos que son la mera crema en narrar y comentar, arriba Orlando Ponce, gracias para O. Matute, muchas gracias por sus comentarios. Gloria Escaramuza, creo que es tu mamá. Sí, mi mamá. Buenas tardes, señora, un saludo, Orlando y Mauricio, los estoy escuchando, le mandamos saludos. Matute, porque no me enojo, simplemente, la gente que no está, ya no está, hombre. Sí, si no está, no está. O sea, a mí me ha pasado esto. Yo la verdad que yo he sido bien estable. Yo no ando ahí rodando en varios lados como algunos que han estado allá en cuatro. Mira, yo estoy hoy y otros ya están. Todos los han corrido, yo soy estable. Sí, es que yo soy estable. Bueno, es que no, nadie es estable en un lado, Orlando. Porque mira, hoy estoy. Tal vez otro día. Sí, por eso, pero yo soy estable. Yo también soy estable. Yo soy estable y me ando así, ando rodando ahí en varios lados. No, que te corren. Guardio Severa, Orlando, saludos, buen programa, saludos. Edwin Maradiaga nos manda saludos desde Boston, mira que te despierta el programa, saludos, es olimpista. Desde Boston. Desde Boston, Massachusetts. Vamos a ver por acá, hay que apoyar Liga de Honduras, dice que hay que apoyar a Teletón, sí hay que apoyarlo, ahí comienza la Teletón, una gran obra. Hoy y mañana. Hay que apoyarla, sabemos que estamos en una etapa de pandemia, yo sé que aquí el Grupo América se identifica y nosotros también, yo siempre doy mis donativos a la Teletón. Todos los años doy un donativo a la Teletón y yo realmente que me identifico con todos estos compatriotas que son afectados por el tema de cualquier tipo de padecimiento o por capacidades especiales, así que correcto. Apoyemos la Teletón, perfecto. José Luis Caballero dice saludos al mejor periodista deportivo de Honduras, me gusta más el programa ahora, dice, que antes. Bueno, sigamos ahí. Tenemos otro mensaje, Orlando. Son los mejores. Orlando Ponce, regálame una camisa deportiva del Barcelona o de Motagua. No favor. Tengo camisas del Barcelona. Sí, no. Dice, no. Los escucho desde la colonia, desde aquí en la colonia Jesús López. Bueno, saludos. Camisas de Barcelona no tengo. Y ya lo tengo comprometido y lo voy a regalar. Fíjate que Miguel Ángel Ferreira, saludos para Miguel Ferreira, el futbolista. Miguel, quiero saber si es usted, que jugó en Platense. Creo que también jugó en maratón. A ver si me confirma Miguel. Miguel dice saludos desde Argentina, porque yo tuve la oportunidad de relatar y narrar los partidos.
de Miguel Farrera cuando fue un gran jugador que tuvo el Platense, que incluso estuvo en una final, que la ganó el Olimpia y que me tocó ya narrarla con un gol de oro de Wilton Palacios. A ver, Miguel, si me confirma si es el mismo. Si no me equivoco, Orlando. ¿Ah? Fue al Estadio Olímpico, al final. En el Estadio Olímpico. Y Miguel Farrera formaba parte de este equipo. A ver si es el mismo, Miguel. Saludos hasta Argentina. ¿Y en qué parte de Argentina nos está viendo? Juan Carlos Rodríguez dice, Orlando Ponce, lo felicito por su programa. Usted es el mejor periodista del país y no le pare bola a la gente envidiosa. Mira, aquí ponen un mensaje, Orlando, haciendo una comparación. Dice, hola Ponce, Nájar es como Eden Hazard del Real Madrid. Más o menos parecido. Sí. Manfredito Rodríguez, saludos Ponce, ahí en cabina desde Maraita. Saludos a Manfredito, hombre, en Maraita. A ver cuando estamos ahí por Maraita. Me encanta ir a Maraita. Marlon Maldonado nos está viendo en Barcelona, España. Saludos para Marlon. Fíjate que tenemos una gama de gente que nos ve en muchísimos lugares. Desde todos lados. Sí, si quiere mandar mensajes de WhatsApp, lo puede hacer al 94-57-80-83. Tenemos audio, Orlando, porque me están diciendo que por qué no se lo pongo. Vamos a ver. Muy bien, pero sí, muchachos, pues, usted que lleva un elemento ahí que le probara todo lo que usted decía. Bueno, ¿y qué puedo hacer en el caso, hombre, si el hombre? Bueno, la verdad es que ninguno de los dos dijeron, hombre. Ayer el que metía el rollo, buen periodista, es Gerardo, y este era un pura papá. Dale, cheque, pues, vivilo ahí. Marlon Maldonado. Ya lo conocí, Orlando, con esa gorra que anda, no me conocía, dice Marlon. Bueno, saludos a Marlon, pero estamos con gorra, mire, estamos aquí, nos tenemos unas gorras. Y hay gente que tiene una barrita ahí, ¿verdad? Sí. Tienen su barrita ahí, su... Me imagino que vamos a call center. Vamos a poner los call center. Está a gusto porque está con el pomponero que Sando dice que... Déjalo. Saludos Miguel Farrera, mucho aprecio, eran muy buenos extranjeros que venían al país. Guanaco Pineda nos está viendo, saludos desde San Salvador, saludos para Guanaco Pineda. Está bien activada la gente aquí. Yo no le quería que sí, Orlando, sino que también no voy a decir que no cuando una cosa no es así. Ya no sigas en ese tema, porque quieren sacar de onda ahí el call center, no te preocupes por eso. Tengo una barrita ahí de salamero que tiene este señor ahí. Bueno, vamos con una comunicación ahí. Hola. Sí, buenas tardes, José. Yo he trabajado con gente de altos quilates. Hola, buenas tardes, dígame. Buenas tardes, con Pablo. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estamos? Sí, muy bien. Ajá. También se ha separado a gente inteligente. Solo la gente que dice que está descargando los deportes, porque están perdidos. Aunque a veces le dijeron la verdad, pero muchas veces se han pero es normal. Está bueno que se haya la basura, porque es que el equipo es como lo que lo ofrece a usted. Bueno, muchas gracias. Tenemos audio, ¿no? Dice Juan Carlos Díaz, Ponce, dice, qué bueno que se fue ese yo que tenía en el programa, dice, le arruinaba el programa, ahora se siente diferente, no hay tanto alegato, y el compañero nuevo poco a poco se irá adaptando. Ahí están los mensajes. Sí, tenemos un audio, Orlando. Bueno, aquí va mi pronóstico. Dele. Pronóstico, no voy a estar comentando con el periódico del mismo. Así te lo mando vos, el pronóstico. Aquí está, mirá, el Motagua va a ser un gran torneo. Yo sí tengo valor para darlo, no comentando con el periódico del mismo. Pero es que traje el análisis, pero ahí te lo mandé. A vos te lo mando. Pero me decís que... campeón Motagua, vos. Ah, vas a ser campeón Motagua. Vaya. Vas a ser campeón Motagua. Acordame, mandame el nombre ahí. Mandame el nombre vos ahí, lo voy a... Vaya pues, mandame, ¿cómo se llama él? ¿Cuál es su nombre? No, que está por teléfono, es un mensaje. Cheque pues, mandame tu nombre ahí y te voy a anotar acá. Y si Motagua queda campeón, te voy a dar el reconocimiento. Perfecto. Dice acá otro mensaje. Juan Carlos Salvador, felicidades por el programa Paso Pendiente, aquí nos está viendo en San José de Costa Rica, saludos para él y muchas gracias por estar pendiente de Extraliga. Vamos a decirles entonces que se sigue moviendo el mercado de jugadores y como lo dijimos en la introducción, lo de Andy Nájar está sujeto
a lo que pueda decidirse con su representante, porque este jugador tiene no solamente esta propuesta para jugar en el Olimpia, sino que hay otras opciones en la misma Bélgica, con el Standard de Lieja y con otro equipo ahí de la primera división de la Liga Júpiter de Bélgica. Y el otro caso es que lo han mencionado para el equipo León de México. Podría ser que Andy Najara juegue por primera vez en un equipo en Honduras, porque este futbolista se fue muy temprano de Honduras con su familia, emigró debido a las condiciones lamentables en las que el país se encuentra. Tuvo que irse para Estados Unidos y allá logró ser... también han mencionado el equipo DC United. El DC United fue el primer equipo al que fue Andy Najar antes de que lo traspasaran al Anderlecht de Bélgica. Y volvió al DC, no, volvió al Galaxy. No, se fue al Galaxy y al final en el Galaxy no pudo quedarse. Sí, el técnico lo relegó a raíz de tanta lesión. Mira, sí. Aquí tenemos otro mensaje de Ponce. Está bueno que venga Najar al Olimpia. Sea bienvenido como extranjero. Hágase el dinero y no roban diciendo viva el Olimpia. Ok. Perfecto. Es un debate el que hay ahí con respecto a este tema de Andy Najar. Otra noticia que quería comentarles a ustedes es que Alex López, alejando rumores y cualquier rumor de un posible traspaso a otra liga, ha firmado contrato, ha renovado su contrato con la Liga Deportiva de la Alajuelense. Me alegra mucho. Es una persona que la conozco a su familia, gente que viene de abajo, que viene de las fuerzas básicas del Olimpia, y Alexander Agustín López, cuya familia es de San Ignacio. Tuve la oportunidad de conocer a su familia, incluso la gente que lo conoce ahí, conocer a la familia en San Ignacio, es un municipio donde nació Donis Escobar, el exportero del Olimpia. Me encontré con esta familia y me dijeron, mire Ponce, en esa casa ahí vive la familia de Alex López. Alex López es uno de los extranjeros, y a lo mejor es el mejor extranjero que hay, porque también está Marcel Hernández, que es un cubano goleador del equipo, ahora jugaba en Cartaginés y ahora se fue a la Liga Deportiva de los Valencia. Me agrada enormemente que Alex López siga vigente y ha renovado su contrato con la Liga Deportiva de los Valencia. Acaba de convertirse en campeón de la Liga CONCACAF, va a jugar la Liga de Campeones de CONCACAF en abril frente al Philadelphia Union de la Major League Soccer. Es el mayor asistidor pareja, de la Liga de Costa Rica. ¿Pareja esa llave, Orlando? Sí. Es muy buen equipo, los equipos de la MLS son muy buenos. Sí, pero el equipo de la Alajuela es muy bueno. Sí, anda bien. Anda bien, sí. Pero le acaba de ganar el clásico dos partidos y también le ganó a Grecia, lleva una buena racha con el técnico argentino Andrés Carevis, que es una apuesta, es un proceso que está haciendo la Alajuela. Y han renovado a Alex López. Así tenemos que una llamada aquí por quiero recordarle al señor Miguel Martínez, el que ganó la. Mira, si no viene hoy, la pierde. Sí. ¿Estamos claros? Sí, sacamos esta llamada, Orlando. Dale, buenas tardes, hola. Buenas tardes, José. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Saludos. Se llamó hace poco que estaba ahí mirando que Olimpia que le estaba ayudando ahí a ganar los campeonatos. Sí. Ajá. Es hermano, está muy equivocado porque él lo que le está hablando haciendo más. Sí. Claro, todavía le tienen más cosas que el Motagua. Y a esto le mandé un mensaje a ustedes y no me lo pasamos ahí al aire. Ah, ya lo voy a leer, ya lo vamos a leer, lo voy leyendo por partes. ¿Cuándo va a regalar la camisa de la Olimpia? Bueno, ya regalamos una camisa de la Olimpia, estamos regalando de Motagua porque no puedo regalar camisa de un solo equipo. Ya hemos regalado camisas de la Olimpia, así que no... Ya regalamos camisas de la Olimpia. Ok, bueno, pues, gracias. Cheque. Ahí estamos entonces con... Sí, es que ya regalamos camisas de la Olimpia. Ya tuvimos la oportunidad de regalar camisas de la Olimpia. Hoy tenemos esta, que es una camisa de mujer, que yo voy a anunciar quién se la gana. Aquí, mira. Una camisa para mujer del Motagua. Bonita la camisa. Y además, hoy, el señor, ¿cómo se llama? José Martínez, del barrio de Mía. Con identificación, tiene 45 minutos para que venga. Pues la camisa. Si el hombre no viene hoy, se arrima mañana. Pasa al baúl, como dije en la rala. Así. Baja el baúl y la voy a volver a rifar. Así que yo soy bien claro y específico en el tema de las cosas que rifan. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes con llamada. Hola. Vamos con llamada. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, ¿qué tal? Mire, yo soy, papá de Chelito, que es el auxiliar de Olimpia, que nos vemos en el estadio, ¿de acuerdo? Ajá. Bueno, mire, porque José Martínez salió ahí como media hora, lo que pasa es que el tráfico ahí es pesado. Está pesado. Sí, pero yo a las 5 me voy. Yo a las 5 me voy porque tengo un evento programado ya y me tengo que ir, pero volando de aquí. No, yo lo voy a esperar, el programa hasta las 5. No, por eso, después de llegar, igual camino. Sí, no, el programa hasta las 5 y yo con gusto hasta las 5 aquí se la vas a decir. Yo a las 5 me tengo que ir porque tengo un evento. Ya es unos 15 minutos, creo que está ahí. Perfecto, él va a llegar aquí a la posta y aquí nomás le vamos a ayudar para que entre y le podamos entregar la camisa del Motagua. Con mucho gusto. Saludos y muchas gracias. Ahí hay una gente en Comayagüela. El otro día anduve ahí por el Chiverito. Fíjate que me meto a cualquier lado, hombre. Sí, mira, el que no es ladrón, el que no le roba a nadie y el que no le debe a nadie, el que no hay problema. No hay vos problema. Te metes en cualquier lado. Fíjate que yo fui al Chiverito. Bueno, vamos a ver ahí. Allá donde fuimos a los mercados. Sí. Ahí es el Chiverito. Sí, ahí es el Chiverito. Más bueno, imagínate que contigo conocido colonia que yo no conocía. Bueno, ¿y cómo me y eso que al inicio no vivía aquí. ¿Y cómo recibía la gente? Después me vine a ¿cómo me recibía la gente? No, me recibía tomates, no jodas. Sí, la gente me recibe de maravilla. No, si no lo recibía lindo, bien, ¿cómo? Ya no hubieran bañado. Qué vamos, lindo te recibe la gente, papá. No, de la gente te recibe. Cuando no jodas la gente, no, la gente te quiere y la gente te admira. Muchas gracias a toda la gente porque a donde voy la gente me lo recibe bien. Con todo. Fíjate que tengo abandonado el Facebook. Vamos a ver si me meto nuevamente. Sí, aquí está, verá, ponelo aquí, agarralo de aquí. No, aquí lo voy a ver yo. Bueno. Tengo una comunicación. Hola. Saquemos la llamada. Buenas tardes. Quiero saludar a Marlon Bejarano. Me dice Marlon Bejarano, Orlando Ponce, siempre lo admiro con toda mi familia, cuente conmigo y no le haga caso a la gente envidiosa. Yo lo conozco a usted y usted es el mejor periodista deportivo que hay en el país y le tienen envidia. Siga adelante y no le pare bola. Saludos para Marlon Bejarano. Hola. Hola, Orlando. Hola, ¿qué tal? Yo le quería preguntar dos cosas, Orlando. Pregúntelas, con gusto. La primera, ¿cuándo juega el Motagua con el Olimpia? Motagua Olimpia, déjame ver el calendario. Déjame verlo porque no me acuerdo en este momento. Tengo que buscarlo. Y la otra, si no llega el hombre por la camisa, ¿qué día la va a rifar? ¿El lunes o el sábado? No, la vamos a rifar el... ¿El lunes? Creo que el lunes. La rifaríamos el lunes, sí. ¿Dele? Sí, no, la rifaríamos. Pero dicen que ya viene en camino. Sí, parece que... Debe llegar, lo que pasa es que después de las 5 voy jalado de acá. Porque tengo ya compromisos adquiridos previamente. Tenemos un audio, Armando. Antes, parece que viene el corte, pero vamos a leer este audio primero. Con respecto a mi hermano, sería bueno de que... El Inter le dieron unos 6 meses, ¿va? De contrato, sin esos 6 meses, esos padres llegados, pues con condición de que si solo padres llegados 6 meses, que vaya a ser un gran jugador, ¿verdad? Gracias. Sí, es que yo quiero ser bien claro con mi mensaje. Yo en ningún momento, yo sería un irresponsable y un ignorante si viniera a decir aquí que Andinájar no tiene buenas condiciones. No, hay condiciones tiene. Nadie está discutiendo en ningún momento las condiciones de Andy Nájar. Lo único que él ha sido un jugador pasa lesionado, entonces es un riesgo para el equipo que lo contrate, en este caso el Club Olimpia, porque puede ser que lo contrate, comience a jugar y él tenga alguna lesión, puede que esté lisiado, puede ser que esté lisiado. Lisiado significa una persona que vuelve y se vuelve a lesionar. Vuelve y se vuelve a lesionar porque está lisiado, o sea, él no se puede curar. Pero él hicieron una comparación con Eden Hazard en el Real Madrid. Otro fraude, ese es otro fraude. Pagaron un billete. Ese además es gran borracho y solo pasa viviendo en España. Le permitían eso cuando jugaba ahí en Inglaterra, porque en Inglaterra es muy normal que los futbolistas hagan eso. En España y en igual. España ha vuelto a hacer lo mismo. Y ese jugador, hablando del caso de Eden Hazard, que fue un fichaje fuerte que hizo Real Madrid, bastante es un caro. Jugador bohemio, indisciplinado, borracho, le gusta pasar tomando y entonces no se puede recuperar y el Real Madrid anda buscando cómo se deshace de él porque es complicado tener un futbolista así. En el caso de Andy Lajar no lo puedo comparar con Eden Hazard, sino que es un jugador que se lesiona permanentemente. No lo sé por qué, solo un médico me puede decir, es un ortopeda, hay que preguntarle a Oscar Benítez realmente qué es lo que pasa con este jugador Andy Lajar, porque se lesiona demasiado. Demasiado. 27 lesiones según un informe que demasiado. Yo vi de Europa, de la UEFA, era récord. Este jugador era el récord. 27 lesiones ha tenido Andy. Imagínate, hacerlo ahí. Para que ustedes se formen una idea. Vamos. Tenemos este audio.
Ponce, ya demostró Ponce lo que es. Qué barbaridad, Ponce. Cómo reta la gente, va. Pero en la cara no se lo dice nadie. ¿Me entiende? Y le voy a decir, no, hombre, ese muchacho era buen periodista. Hombre, si yo le he conocido a Nilsson, a Samael, Vanega, a Cafu. Catrachita Evelyn, buenas tardes, saludos desde Minnesota, saludos Orlando Ponce Morazán y el otro compañero que está ahí al lado, arriba en el modo León, que no se le olvide, Orlando, anotarme en la lista. Saludos para Catrachita Evelyn, hombre, tengo un gran concepto de ella. Juan José Castro Melgar, es mía Ponce, esa del Motagua, la ocupo, soy Carlos Roberto Osejo García. ¿De dónde no sé dónde me escribe el amigo acá, también está Olvin Pavón, mientras no se lesione será un gran fichaje. ¿Quién va a discutir el nivel de Nájar? Nadie lo está discutiendo. José Estanislao Martínez nos está viendo en Choloma Cortés. Saludos, Choloma. María Melino, saludos, Ponce, de Los Ángeles, California. Un fuerte abrazo para María. Sí, María, vamos a hacer un sorteo de camisas de maratón. Y es que era un maratón. Y lo vamos a hacer. Saludos para Ricardo Cuellar, hombre. El próximo lunes te vas a deleitar ahí, Ricardo. Saludos ahí para los pomponeros ahí, ¿cómo se llaman? Los pomponeros y los queda bien. Ok, perfecto. Vamos a hacer el corte comercial y ya volvemos. Y ya regresamos. Por su sintonía, muchas gracias a Banco de Occidente, paga desde tus propias manos con nuestras nuevas tarjetas de tecnología sin contacto, adquiere tu tarjeta Visa sin contacto en cualquiera de nuestras sucursales y disfruta de pagos rápidos y seguros con Banco de Occidente. Costo por cambio de plástico, 100 lempiras.
Continúa realizando tus pagos de servicios con Occidente Móvil y aprovecha a participar de forma automática en nuestra tómbola electrónica, donde puedes ganar uno de nuestros 50 premios de 1500 cargados directamente a tu cuenta. También decirle que estamos llegando a ustedes gracias al patrocinio de las vallas Impex. Qué bonito ver esas vallas en carretera de Impex con varios candidatos políticos y también de empresas que anuncian su marca a través de estas vallas. Para las campañas políticas, de todo. Campañas políticas y empresas privadas. Hay buenas vallas de empresas privadas, buenas empresas. He estado viendo estas vallas de Impex. Muy bonitas. Alta tecnología. 9800-0709 de las vallas Impex. También decirle que estamos gracias a Ficosa. Voy a darle un producto de Ficosa que se llama FicoCash. Para lo que necesites, tu tarjeta de crédito Ficosa te brinda las mejores opciones de financiamiento para educación, emergencias médicas, viajes, remodelaciones de tu hogar y más. También aprovecha los últimos días en Diunsa. Compra con tus tarjetas de crédito Ficosa y llévate el segundo artículo de igual o menor precio gratis. También de las grúas Impex, porque cuando una vez se queda con su carro y no encuentra cómo resolver el asunto para poderlo remolcar, llame al número 9800-0709 para que le puedan ayudar. Una mano amiga, 9800-0709 de grúas Impex. Y Aliviol Forte, para esos dolores fuertes, que bueno, ahí tenés Aliviol Forte. Así que se los voy a recomendar. Y también yo siempre tengo, cuando siento que me va a doler la gripe, siempre tengo a mano Gripex. La original. Gripex original de Infarma. Pídela en su farmacia. Cuando vaya a su farmacia, fíjese que sea de Infarma. ¿Esa es la original? La original Gripex, para protegerse del COVID, ahora que hay estos rebrotes de COVID. Ahí está, entonces. ¿Y cuando te duele la garganta, Orlando? Mentolina. Siempre tengo pastillas mentolina. Yo efectiva. Vos sabés que yo hablo bastante. Paso todo el día hablando. Siempre he hablado porque yo no solo soy periodista y no también soy maestro. Y entonces yo paso hablando. Hablo y hablo y hablado. Entonces tengo a mano siempre. ¿Andás? Mentolina. Ando siempre con mentolina. Y a la gente que está con el pendiente de su nueva cédula de identidad. Como Melissa Andino, periodista Melissa Andino, y ahí está su cédula de identidad en el LRNP. ¿No la tiene atrás? Anda a recoger la tuya también. Yo no sé si tú vos te enrolaste rápido. No, yo la segunda revesa. Ah, sí, porque vos casi no trabajabas. Rápido te enrolaste. No crean. Fue casi en los finales de noviembre. Ah, finales, vos estabas un poquito a la gana y no fuiste. Pero sí, bueno. Había ido. Si fuiste, ya ahí te enrolaste. Aquí está. Aquí viene Alberto. No, Alberto, yo creo que fue de los primeros. Fue de los primeros, yo creo que no. Fue de los primeros. Es que Alberto lo dijeron que ya se iba a rodar y ya estaba en la fila, ya. Sí, ahí estamos entonces con. Bueno, se está configurando bien el maratón. Fíjate que me gusta. Está viendo una alineación de maratón para todos los amigos del maratón con la llegada de Emilio y la llegada de Wilmer Pisanto. Efectiva. Y tienen a Techera ahí en la zona central, claro. Y puede jugar ahí. Arriaga, y tienen a Denovan Torres, y tienen también buenos jugadores en el medio campo. Tienen a Alvin Garrido, tienen a Cristian Calix, tienen a Soledad Isolano, a Machuca Ramírez. Quizás en el tema de los delanteros, donde sí, bueno, llega Kevin Hoyos, y se fue Bruno Volpi. Hay que ver cómo llega Kevin Hoyos, porque sí. Esa es una realidad también, hay que verlo. No sabemos el nivel, igual que el caso de España. España pinta para cosas grandes, pero no sé si lo hará funcionar bien el Potro Gutiérrez con todo esto. Bueno, imagínate contra quién tiene la prueba de fuego, contra el campeón, contra en la primera jornada. Olimpia, se la pusieron como decir, Potro, sí. Arrancar con la prueba más grande. Sí, porque le hubieran dicho sí. Al España, mira, te voy a poner al Honduras Progreso, el sí. Primer partido, pero no, sí. Con el campeón. Sí. Vamos con una comunicación telefónica, esperamos que sea edificante. Hola, buenas tardes. Aló, sí. Ponce. Hola. Fíjate que yo me gané la camiseta, aquí estoy afuera, Ponce. Está afuera, bueno, dígale al guardia que usted le ganó la camiseta. Pero dígale al guardia que te lo hagan pasar, que suba. Para que suba. Yo le dije, pero dice que no, tiene que identificarse, no puedo, estoy al aire. Solo entregarme directamente aquí al operador.
conteste ahí internamente, Alberto, porque tenemos que por seguridad. Sí, vi a la guardia que llame al operador. Alberto, llame al operador, ¿va? Sí. Sí, sí, ahí estamos, entonces, check, ahí está. Vamos a ver si lo llaman, que los que se comuniquen con él para poder entregarle. Entonces decíamos que el España ha contratado varios jugadores y el España es un equipo que ha venido quedando en deuda y es un equipo que invierte o bota pisto, porque a veces son inversiones y a veces están botando dinero con fichajes que no han pegado. Pero ahora, por ejemplo, contratan... Me gusta el España como pinta, el Potro lo veo, es un buen entrenador, trae su gente, está invirtiendo, porque lo que es Roca no vale 2 pesos, ¿verdad? Y creo que eso va a ser la llegada de Alejandro Reyes. No, pero no solamente eso, también está el caso de Franco Flores, el de Argentino, de... también de Omar Rosas. Sí, Omar Rosas es mexicano, a ver si llega, a ver si se adapta al fútbol hondureño. Y ya tenían jugadores también de... El que viene del Vida. Sí, Winston Coye, sí. Ese es lateral. Igual que Jason, bueno, Mejía, que les puede ayudar. Tiene un buen portero como es Bubba López. Sí, tienen a Chapeta Vargas, tienen también a Mario Martínez. Tienen a Gerson Chávez, Mario Martínez, Joe Benavides. Joe Benavides, buen jugador. Una buena combinación. ¿Quién se espera más de Joe Benavides todavía? De jugadores. Bueno, vamos con resultados de las ligas europeas. Comenzó la jornada de la Liga Española, por cierto, la jornada 23. Hoy ha ganado el Celta 3-1 al Elche. Con goles de Mina, 2 goles de Santi Mina y 1 de Bryce Méndez. Vigoni marcó para el Elche 3-1 y les informó que mañana va a jugar el Granada contra el Atlético de Madrid a las 7 de la mañana, Sevilla frente al Huesca a las 9:15 en el Ramón Sánchez Pizjuán, a las 11:30 el Eibar ante el Valladolid, mañana juega el Barça, no le apueste al Barça, hágame caso usted, no le apueste al Barça. Es imprevisto, no se sabe si va a ganar. Este equipo es muy irregular. Barcelona juega el Barça contra el Alavés, pero este equipo no gana. Sí, pero puede ganar mañana. No dudo. El domingo Getafe con Real Sociedad en la cancha de Getafe. El domingo juega el Real Madrid también contra el Valencia en el Alfredo Di Stéfano. Buen partido esa 9:15 de la mañana del domingo. Y también el domingo juega Levante contra Osasuna, 11:30, y Villarreal contra el Betis a las 2 de la tarde. Y el lunes el Cádiz del Chopo frente al Athletic de Bilbao. Buen partido. Jornada 23 de la Liga Española. Vamos con la Liga Italiana. Estamos esperando al señor que entre ahí para entregarle su camisa. Con mucho gusto, porque aquí lo que prometemos. No sé si querés que vaya. No, déjalo que él venga. No te preocupes por eso. Vos quedate ahí sentado donde estás, no te metas a rollo. Hoy empató el Bolonia contra el Benevento. Arrancó la jornada en Italia. Y les voy a dar a conocer los partidos que hay para mañana en la Liga Italiana. A las 8 de la mañana, Torino contra Génova. A las 11 de la mañana, mañana juega el Napoli en el Diego Armando Maradona frente a la Juventus. Spezia frente al Milan, que es fuerte candidato para ganar el Scudetto. Y el domingo, la Roma recibe al Udinese en el Olímpico de Roma. Sampdoria frente a la Fiorentina. El Cagliari va a jugar contra el Atalanta. Crotone frente a Sassuolo. El Inter va a recibir al Lazio. Y el lunes, el Verona contra el Parma. Son los partidos de la Liga Italiana. Creo que el partido más importante de mañana es Napoli-Juventus y el del domingo Inter-Lazio. Perfecto. Creo que ahí se van. Buenas tardes, pase adelante, un gusto recibirlo. Bienvenido. Bienvenido. A ver si muestra su cédula de identidad, sí, para que aquí ya salgamos del maíz picado, como dice Granlin. Sí. Vamos a ver, el señor José Martínez. Allá. Tomad la foto ahí. Sí, José Joaquín Martínez. Sí. Bata. Exactamente. ¿Esta familia del Cholito? Sí, mi sobrino. El Cholito que está en el Olimpia. Sí, mi sobrino. ¿Y cómo es eso? A ver, siéntese ahí. Bienvenido, José. Bueno, muchas gracias, Joaquín. José. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Hombre, ¿cómo está? ¿Todo bien? Aquí, gracias a Dios, mire, con salud. Bien, que tuvo suerte usted con la camisa de Motagua. Sí, hombre, mi querido Motagua. El Motagua, mire, aquí está. Vamos a hacerle, póngala ahí. Ahí le vamos a entregar la camisa de Motagua, mire. Camisa de Motagua. Linda. Ahí está la Joma, mire, la camisa hermosa, Ponce. ¿Se queda? ¿Qué talla es usted? Yo creo que pero me queda queda salvaje. Sí, hombre, olvídese. Bueno, entonces, siempre nos escucha con el programa. Bueno, ahí está, mire, te voy a dar la bolsa para que vaya. Muchas gracias, Ponce. Le voy a entregar aquí su bolsa para que usted... Voy a mandar un saludo, Ponce. Mándelo. Está. Un saludo para Taller el Mauludo ahí. Un saludo para Costal de Huesos. Costal de Huesos.
Ahí está, mira. ¿Cuántos son ahí en el Pauludo? Mira, ahí somos, ahí con la familia trabajamos, Ponce. Pauludo, que es hermano mío. A ver, y cuénteme cómo es esa historia de ustedes ganó la camisa del Motagua original. Aquí no regalamos nada de imitaciones. Y usted es Motagua, ¿y qué pasó con el Chelito? ¿El Chelito es también Motagua? ¿Está metido en la No, él es olimpista, lo que pasa aquí así es, Ponce. ¿Cómo se llama el Chele? Hace poco le Marvin, Marvin Elgardo. Juan Carlos Piñal. Exactamente, Marvin Elgardo. Marvin Elgardo. Martínez. Martínez. Le acaban de hacer una nota, una entrevista ahí, Juan Carlos Piñal, que me gustó bastante. Sí, sí. A Marvin Martínez. Exactamente. Marvin Ricardo Martínez, sí. Sí, sí. Chelito. Así que ahí contó bastantes anécdotas del Olimpia, porque él es el utilero, ¿no? Exactamente, sufre por el Olimpia. Sufre por el Olimpia. Así que ahí están cruzados ustedes. Exactamente. Está dividida la familia. Sí, pero ni modo, así es. Pues. Saludos a los Martínez, entonces. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí se lleva su camisa. Bueno. Y aquí lo que prometemos lo cumplimos. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Bueno. Muy bien. Ahí se ganó la camisa del Club Deportivo Motagua, el señor. Vamos ahora con la Liga Premier. La Liga Premier tiene bastante actividad mañana. Han habido partidos de la Copa. Pero mañana tendremos actividad. Esto, por favor, porque esto tenemos con clave que cuesta ahora. No me lo voy a quitar jamás. Leicester contra Liverpool, mañana a las 6:30 de la mañana. Partidaza. La cancha de Leicester, el Liverpool buen visita a Leicester. A las 9 de la mañana el Crystal Palace contra el Burnley. A las 11:30 Manchester City contra el Tottenham. Anda muy bien el Manchester City, y una racha impresionante de triunfos con buen partido también. El equipo dirigido por Joseph Mourinho no es mal entrenado, vamos a ver qué puede hacer. Mañana pierde fijo. Brighton contra Aston Villa a las 2 de la tarde y el domingo vamos a ver al Southampton contra el Wolverhampton, el West Bromwich contra el Manchester United, el Arsenal, que no le gana a nadie, otro equipo impredecible frente a Leeds, y el Everton contra el Fulham, el West Ham contra, este va a ser el lunes, van a ver los partidos del lunes, West Ham contra el Sheffield United y Chelsea contra las urracas de Newcastle. Esto es en la Liga Premier de Inglaterra. También mañana tenemos Bundesliga, tenemos mañana por esto relatando la Bundesliga, mucha gente. Sí, tiene compromiso temprano mañana. Me piden ahí que narren la Bundesliga, así que viste aquella colega que me dijeron Ponce sí. Morazán en la Bundesliga. Sí, Orlando, y en la final creo que te va a tocar narrar un gol también. Me va allá el domingo. Ah, también ahí, Bundesliga. Comenzó la Bundesliga hoy, ganó el Leipzig. Sí. 2-1. Ganó el Leipzig hoy 2-1 y sigue la lucha ahí del Leipzig, gente la fuerza para ver si puede quedar primero en la Liga alemana, la Bundesliga, que está transmitiendo, por cierto, Televicentro. Vamos a ver aquí los partidos, así que ganó Leipzig hoy 2-1. Y mañana juega el Dortmund, equipo muy irregular, después de la salida del técnico Lucien Favre. Juega contra el Hoffenheim. Todos los partidos van a las 8:30. Empiezan a las 8:30. Dortmund contra Hoffenheim, Bayer Leverkusen contra el Mainz, el Werder Bremen contra el Friburgo, Stuttgart contra el Hertha Berlín, Unión Berlín, este juega a las 11:30, Unión Berlín contra el Schalke 04, y el domingo Frankfurt, el Eintracht de Frankfurt contra el Colonia a las 8:30 y a las 11 de la mañana el Wolfsburgo contra el Mönchengladbach, y el lunes va a jugar el Bayern, porque el Bayern jugó de Mundial de Clubes y va a jugar el lunes contra el Arminia, fijo 3 puntos. De repente vas a narrar al Dortmund mañana. Ahí estamos, vamos entonces con mensajes. Con audio, tenemos un audio, Orlando. Sí. Vamos ahí. Bueno, Orlando, solo para reportarle que está mala la señal aquí en Comayagua de Ultra FM. Está mala la señal, Eduardo. En Comayagua. ¿Tiene usted ya había reportado ya. ¿Tiene reporte de eso usted, Eduardo, que está mala la señal? Ahorita va a llamar el operador. Sigamos ahí, sigamos con eso, Eduardo. ¿Cómo bueno para leer, hombre? Tenemos otro audio. Traiga de Boquín. Ponce, él le pone de Joaquín, hombre. Saludos a los amigos ahí, hombre. Saludos. Tenemos otro acá. Entonces le voy a decir a Salinas que te saque tu reportaje, maje. Perfecto. Bueno, vamos en este momento. Quiero decirles que me preguntabas ahí si tenemos varios eventos para transmitir. Aquí les voy a compartir a ustedes lo que tenemos en transmisiones. Vamos a ver. Partido es, el que llevamos es Dortmund sí, contra Hoffenheim. Sí. Es el partido que mañana empieza a las 8:30 de la mañana. Inicia sí. A las 8:30 de la mañana ese partido. Yo estoy más relajado,
Oíme, yo estoy más relajado con billete de 500 en la bolsa de un pobre. Así es. Súper relajado, así que no me preocupo por nada. Entonces, denme los números de la cabina del programa de las. Che, que yo, los números de acá son 2190-49-34 y 2190-49. Pero no leo la última palabra. 2290-49-35. Quiero, por cierto, saludar a Naín Velázquez. Hola Ponce, yo tengo una pregunta para ustedes. El Victoria regresa a la primera división. No sé si va a poder regresar. Va a ser su lucha el Victoria para ver si puede regresar. Sería bueno volver a tener los dos equipos de seis. ¿No? Sería bueno. Sí. Te cuento que el equipo de Honduras, Armando. En seis, ¿verdad? Qué bien. Hombre, por esa victoria. Sí, dice Liga de Honduras, Ponce, si usted narra el martes uno de los partidos de la que le pertenecen a TVC Internacionales, nos manda saludos, ya que nosotros sintonizamos esa señal. Saludos para Liga de Honduras, yo no manejo el tema de transmisiones y no sé la verdad si a mí la gente me pide que participe en las transmisiones, pero para todos da Dios, entonces no sé. No sé, Liga, si me toca un partido, yo con gusto lo pongo, le mando un saludo ahí a cualquier parte del mundo donde nos está viendo. También Ronald Sánchez me informa acá que Alex López ha firmado hasta el año 2024 con la Liga Deportiva de los Jaleses, y esa noticia la di hace un rato. Y nos agrada porque, en parte, creo que él podría aspirar a otro mercado. Sí, claro, a un mercado más grande. Él podría ir a México, podría ir a Estados Unidos. Sí, tiene la capacidad. Tiene muy buen nivel Alex López, lo he visto. Un buen jugador. Nada que envidiarle a ningún jugador de CONCACAF, sobre todo centroamericano. Porque sí se quedó. Y es querido ahí en el Alajuela. ¿Es figura? Sí, es figura. Tenemos otro audio, ¿no? Sí. Pana, ¿cree que podrían quedarse otro rato el día de hoy, hombre? Una horita más, pana. Hoy es un excelente día para que queden otro rato programando más música, pana. Sí. Dice. Fíjate que dice acá, por ejemplo, me manda un mensaje. La Liga de Honduras, mañana este partido del Borussia Dortmund va a estar bueno, y lo bueno es que en Honduras se podrá ver por telecadena. Saludos ahí para Liga de Honduras, correcto. Vamos a estar mañana narrando este partido y le vamos a mandar un saludo a Liga de Honduras. El partido, ya le dije, el del Borussia Dortmund contra el Hoffenheim en la Bundesliga alemana. También nos manda saludos Gabriel Carías, él los está viendo en Miami, Florida. Es una cantidad de personas que nos ven en diferentes partes del mundo que vos no tenés idea. La verdad que yo no me doy abasto para poder leer tanto comentario. Y tenemos pendiente todavía el sorteo de la camisa del Motagua para una mujer. Aquí estamos anotando la gente para anunciarlo, y lo vamos a anunciar, no sé si mañana hay programa en América. Como mañana en la Teletón, yo voy a averiguar si hay programa mañana en América, porque a veces se encadena con la Teletón, y si no, pues mañana lo vamos a hacer y vamos a anunciar quién es el ganador de esta camisa. El año pasado transmitió la Teletón, y si no, lo vamos a hacer el domingo. Si no, lo haremos el domingo. Si no, mañana lo voy a hacer. Aquí me están escribiendo, Orlando, que seguimos con el programa en Comayagua. ¡Comayagua! Estamos fuera del aire en Comayagua, y la gente está quejándose porque estamos fuera del aire en Comayagua. En qué otra parte estaremos fuera del aire. No, pues parece que solo ahí, porque no han reportado a otro lado. No han reportado de otro lado, crees vos que no, no hay problemas en otro lado, pero vamos a estar pendientes. No creo, porque ya, bueno, por los momentos aquí no me han dicho en otro lado. Sí, dice, por ejemplo, acá Alex Russo, quiero la camisa Ponce para la mujer, buen regalo del día de San Valentín, desde Teo, no sé que esta camisa la quiere mucha gente. Una camisa para mujer, ¿cómo quedaría usted ahí con su novia ahí para esta camisa? Quedaría brutal. Para que la pueda regalar. Tenemos un audio, ¿no? Vamos con un audio, adelante. Buenas tardes, Ponce, buen programa. Gracias. Siempre lo he estado escuchando ahí. Me gusta escuchar el deporte bastante. Lo felicito por el programa. Y, bueno, mi mensaje es para ahí, para Mauricio, hombre, de que si va a ayudar o no con el uniforme, yo estaba escribiendo el número de él y nada, hombre. Tenemos un equipito ahí. Y queremos uniformarlo, ya que andamos con calzonetas de las hechizas de pantalones. En los tiempos 70, ¿me entiendes? Entonces, ahí yo le escribí al teléfono de él, pero no me contestó. No sé si solo llamada recibe. No, es que todavía no lo podemos comprometer. Yo le voy a avisar si le vamos a poder ayudar. Yo quiero hacer una cosa. Sí, yo vi un número ahí. No, pero tenés que hablar con la gente.
Sí, sí, sí. Hablar claro, con él y decirle lo que me escribió hace poco, Orlando. Ok. Dijimos que a la hora del programa no podía hacer. La gente que no sabe el número, aquí lo va a dar Mauricio, porque está colaborando, estamos colaborando en la sí, con varones y todo, pero... No somos diputados, ni somos funcionarios, no somos gente luchadora, pero ahí estamos apoyando a la gente y darles el número ahí para que se puedan comunicar con vos. Sí, ahí. Mi número pero es... Pero no va a ser sí, como... No, yo le contesto, pero yo les digo que de 3:30 a 5 no puedo contestar. Bueno. 96-63-78-04. Pero cada día más él dice que no le contestaste ahí. ¿Ah? Vamos a ver. ¿Qué habrá pasado? Sí, pero es que si me acaba de llamar, ¿cómo le contesto ahorita? Estoy en vivo, no se puede. Tenemos otro audio, Orlando. Adelante. Vamos a ver. Buenas tardes, Matador. Hola. Buenas tardes, Extra Liga. Solamente ya no está audio para felicitarlos por el excelente programa que tiene. Muchas gracias. Ahí le mando el saludo y sigan adelante, excelente programa. Muchas gracias. Ahí está, me da todos los mensajes espontáneos de la gente que yo los valoro y los agradezco enormemente. Uno trata de hacer de la mejor manera posible, de desarrollar un estilo. Nosotros tenemos un estilo propio que lo hemos establecido, que lo establecimos desde que empezamos los programas de debate, porque aquí no habían en Honduras programas de opinión en radio. No existían programas de opinión, solamente noticias generales, pero en deportes no habían. Y yo fui, me puedo jactar aquí, el creador de los programas de debate en el país. Así que la gente que se adapta a esos debates y se adapta a esos estilos, trabaja conmigo mucho tiempo, y la gente que no tiene tolerancia, no puede estar porque no tiene tolerancia y no pueden decirle nada porque todo se lo toma a pecho. Sí, tenemos otro audio. Ponce, ahora don José Carlos, le tengo un gran respeto y admiración. Usted es el mejor narrador de fútbol de Honduras, pero me gustaría, por favor, pedirle a que fuera más humilde, que no sea soberbio. A veces se pone de soberbio y eso suena muy feo. Usted es una persona muy inteligente. Gracias, le agradezco por su consejo. Yo las cosas las tomo, quizás a veces opinar, emitir opiniones sobre diversos temas lo lleva a que la gente pueda malinterpretar que uno puede ser sobre... Mire, nadie vive de la humildad, nadie vive de la pobreza, nadie vive de que sea soberbio, prepotente o engreído. No, es de saber vivir, es de saber convivir, es de saber tener relaciones. La persona que no sabe tolerar, usted lo mira que anda de medio en medio y en todos lados los corren. Porque no se adapta. No tiene tolerancia. Vos, no, tenés que adaptarte. Si vos te dedicas a esto de ser periodista, tenés que adaptarte al tema de que vas a tener controversia, vas a tener discusiones, diversas discusiones, ya sea con tus interlocutores o con el público, porque esto es muy normal y ese es nuestro estilo. Entonces, esas personas que no se adaptan a eso, son personas que las corren en varios lados. Ya llevan 3 o 4 trabajos donde los han corrido, porque realmente no se adaptan o quieren ser desleales, y eso yo no lo permito. Así que otro, lo dejo bien placer. Tenemos otro audio. Ponce, a mi suazo, se lo llevó el COVID, por eso nunca más se volvió a reportar. Fíjese que Benjamín Suazo, él se resintió porque yo hice un comentario, incluso yo le ofrezco disculpas y le ofrecí disculpas el otro día. Yo haciendo una broma aquí en el programa dije que el señor Benjamín Suazo lo íbamos a prestar un tambor para que anduviera de pomponero de Diego Vázquez. Y quizás, por ejemplo, él demostró ahí que tenía un bajo grado de tolerancia. Yo le mando un fuerte abrazo a él en Wisconsin. Yo sé que él siempre escucha el programa. Y además había mucha gente que lo molestaba, que lo dañaba, que lo llamaban para insultarlo aquí en el programa. Yo creo que él tomó la decisión de mejor no participar en ningún programa porque... la gente lo atacaba fuertemente porque él es una persona muy apasionada al Motagua, y si él se sintió afectado cuando yo hice ese comentario, le ofrezco disculpas, pero lo hice en un afán de broma y dije pomponero, y le iba a regalar un tambor para que anduviera de pomponero de Diego Vázquez. Pero fue una broma que yo le hice a don Benjamín Suazo, con el que yo le veo que es muy activo ahí, sobre todo en las redes sociales. Y hay gente que llama ahí y luego decían que por qué participaba tanto Benjamín Suazo. No está participando y él sabe por qué lo está haciendo. Y yo otra vez le pido o le ofrezco disculpas a don Benjamín Suazo en cualquier parte que nos pueda estar. Tenemos otro audio, Orlando. Adelante. Y a ver que ahí saludándolo, y estamos pendientes del programa, oye, buen programa. Y así como también un partido me estaba mandando un saludo en de ahí para el Mauludo,
Gracias, Ponce. Saludos para Héctor. Apuntame el nombre ahí, por favor, Mauricio. Apuntalo aquí, Fernando. Mira, Héctor dijo el mabludo. Apuntalo ahí. Y me recordás ahí cuando hay un partido de Motagua, yo lo voy a saludar en una transmisión televisiva. Hay muchísimas personas las que me piden que lo salude en las transmisiones de los partidos en Televicentro, siendo relator de ahí y comentarista. Así que Héctor el Mabludo, yo le voy a mandar un saludo a él cuando juegue el Motagua, que va a jugar contra la UPN. Si yo estoy en ese partido asignado, yo con mucho gusto le mando un saludo, y si no, cuando juegue el Motagua y me toque algún partido para poderlo saludar. Estamos ya a pocos días de iniciar el torneo de la Liga Nacional. Y a mí me ha llamado la atención realmente la gran cantidad de movimientos en los equipos. ¿Por qué me ha llamado la atención? Porque estamos en una etapa, en una situación de excepción y de crisis económica. Pero he visto cómo el Real España, el mismo Maratón que acaba de hacer el gran esfuerzo fichando a Emilio Izaguirre, el España con nuevo cuerpo técnico encabezado por el Potro Gutiérrez, que espero le vaya bien, porque el España es un equipo que viene buscando su técnico para ser campeón, una gran lucha, un gran esfuerzo que hace día por Vara, Fuera Buffet y toda la gente de España, y ojalá que tengan su recompensa. El Olimpia, por ejemplo, que está fichando, ha fichado un nuevo jugador extranjero, Ezequiel Aguirre, que esperamos no sea paquete de Navidad o puente quemado. Mantiene una gran plantilla y es favorito para ser campeón. El Motagua va a hacer su lucha. Sí, va a hacer su Motagua lucha. Motagua ha hecho una combinación. Y yo no me voy a. Yo no voy, Motagua va a debutar contra la UPN. El debut de Motagua es el martes. Contra la UPN. Un buen equipo 16, la UPN. Ya viene eso. Ya viene. Ya, próximo la martes. Semana, la otra semana ya. Próximo martes. Ahí vamos a empezar. Entonces, porque yo no vaticino que el Motagua va a ser campeón. ¿Cuál es el equipo para mí favorito para ser campeón? Número uno es el Olimpia, porque es el equipo que más conserva su base. El España se ha modificado enormemente, el Motagua también, y son aspirantes, pero yo quiero ver si esos fichajes de Motagua van a dar bola del Maratón, del Real España, se adaptan a los técnicos. Porque en esa medida vamos a ver muy buen funcionamiento. Sí. Mira, aquí vamos a ver, por ejemplo, el España Olimpia va a ser un buen, sí, buen partido. Mira qué partido para San Pedro. San Pedro. España Olimpia, qué buen partido. Te imaginas que hubiera habido aficionados ahí en el partido. Muy bien. Sí, mira, aquí te ponen, Orlando, que le repitas la jornada número uno. O más que todo, lo que quiera ver, qué partido va a transmitir TVC en la jornada. España Olimpia. Solo España Olimpia. Sí. España Olimpia es la primera jornada que el partido que va abierto. Sí, que va abierto. Aquí hay otro, mira, anotame con la camisa de la Chami, porque soy Jalen Ruiz. Bueno, yo creo que es por la camisa de Motagua, pero todavía no. ¿Camisa de Motagua? No, tenemos una camisa, ¿sí?, de Motagua que la vamos a sortear. Pero ¿para qué estoy sumando más gente para que tenga más participación? Sí, tenemos un audio, Orlando. No, me Ponce, no invente, si Benjamín Suazo, es cierto lo que dice el camarada. Benjamín Suazo pasó a la historia. Fue uno de los que se llevó el COVID. Así es que solo queda que lo recuerde. Mira cómo está. No, el amigo Benjamín Suazo se molestó por un comentario que hicimos relacionado con Diego Vázquez. Él es un gran seguidor de Diego Vázquez, y yo logro entender eso. Vamos a hacer los cortes comerciales acá que corresponden y ya regresamos.
con señal abierta por TSI. Así es. Real España Olimpia, el debut del Potro Gutiérrez en la Liga Nacional. Ahí se acaban todos los ensayos, todos los experimentos. Ahí se acaba todo. Y vamos a ver ya al España, el nuevo España, con Franco Flores, con Omar Rosas. No sé si va a estar Ramiro Roca, no creo, porque acaba de llegar, por cierto, peleado con el Municipal a propósito. Winston Coyé, Jason Mejía y Alejandro Reyes. El España modificado. ¿Un España nuevo? Un España bastante modificado contra el Olimpia, que ha hecho pocos fichajes. Sí, vamos a ver en este de los últimos audios, Orlando, vamos a ver. José, si de casualidad va a dar partido de España, Olimpia, manda un saludo para Gerson Carales hasta Choloma, de España de corazón. Gracias. Ok, Gerson, fuerte abrazo para usted. Apuntame el número, Gerson Zavala de Choloma, por favor, ahí, Mauricio. Gerson Zavala, Choloma Cortés, porque lo voy a saludar en el partido de España Olimpia, quería que lo salude, y es un gran seguidor mío, ahí en Choloma Cortés, y le mando un fuerte abrazo ahí a Gerson Zavala. Apuntámelo ahí, Gerson Zavala, Choloma Cortés, y me das ese nombre también, el que dije de Motagua, para poder saludarlos el día si me toca, ¿no? Están transmitiendo estos partidos de la Liga Nacional de Primera División. Mañana tendremos, sigue la programación mañana de 9:00 a 10:30, y el próximo domingo estaremos de 12:00 a 1:30 por, de 12 a 2 de la tarde, por Radio América, con el programa Rumbo al Estadio. Gracias aquí a Alberto Elner, a Mauricio Escaramuza, Orlando Ponce Morazán. Bendiciones. Que Dios bendiga sus hogares. Buenas tardes. La cadena deportiva América Multimedios presenta.